porque pásenle, quiero escuchar por a mi querido Doctori. ¡Hola, Doc! ¡Cuenta! Bien, pues ya estamos acá en el Viva Glam. Muy buenos días a todas las personas. Y bueno, pues los que estamos en cuarentena, los que nos hemos quedado en nuestra casa, estamos sufriendo que de repente llega la madre de todos los vicios, la ociosidad. Ajá. Y el peor enemigo de esta cuarentena han sido las tijeras, los tintes y demás. Porque hoy en el Viva Glam les voy a platicar de los cambios drásticos de look de muchos famosos durante la cuarentena. Y nos vamos con el primero, el señor Ricky Martin. Pues resulta que Ricky Martin, su hijo Valentino, le dijo: papá, ¿por qué no te pintas el pelo de color rojo pasión? Ahí va el otro a cumplir a su hijo con rojo pasión. La verdad, ese que le quedó como medio rosa... rosa perrísimo. Tan no le gustó al señor Ricky Martin como le había quedado, que al final decidió mejor raparse. Okay. Vámonos ahora con el siguiente. Y es nada más y nada menos que la cantante Pink. Pink lo cuenta en sus redes sociales que durante una guarapeta que ella se estaba poniendo en esta cuarentena, pensó: ¿por qué estoy gastando tanto dinero yendo a la estética? Voy a intentar hacerlo yo solo. La verdad es de que quedó súper trasquilada y le hubiera ido mejor si le hubiera mordido un burro. Le quedó nefastísimo. Pero ella dice: a todas nosotras nos ha pasado alguna vez en la vida que hemos tenido un mal corte. ¡Vámonos con la siguiente! Y es Miley Cyrus. ¿Qué hizo? Miley Cyrus, chequen lo que le pasó. Ella también se quiso cortar el pelo sola, entonces se hizo un fleco hasta las orejas y al final quedó como el estilo de Víctor. Le quedó súper feo. También ella no le importa porque dice que el pelo crece. Pero al que no me le pueden decir absolutamente nada es a Maluma Baby. ¿Por qué? Maluma Baby, durante esta cuarentena, él se ha rapado dos veces, en dos ocasiones, se ha rapado en sus redes sociales. Así empezó el rapado y la verdad es de que se le ve muy bien. A otra que se le ve súper bien. Por último, nos vamos con Jennifer Love Hewitt. Ella es una actriz norteamericana de algunas de las series como Ghost Whisperer. Ella se pintó el pelo de color rosa neón. Se le ve bien bonito. Lo único raro es de que como que ya no se parece. En fin, así muchísimos famosos han hecho estos cambios durante...